Mi nombre es Miriam Plaza Bravo, soy oficial tercero titular de la Corte Suprema, me desempeño acá en la oficina de pleno y acompáñenme un poquito para que vean el trabajo que realizamos acá. Mi cargo es de oficial tercero titular de la Corte Suprema y me desempeño en esta unidad que es de pleno. Tramitadora de todos los antecedentes que llegan a nivel nacional. Bueno, acá todos los antecedentes que llegan, como les decía anteriormente, a nivel nacional, por ejemplo, las comisiones de servicio, los permisos sin goce, los concursos, apelaciones de medida disciplinaria, en fin, antecedentes de juramento, por ejemplo, de extranjero, que Chile en alguna oportunidad ha firmado un tratado para que puedan ejercer acá la profesión de abogado, también se tramita acá. No son asuntos jurisdiccionales, sino que son administrativos. Son peticiones o apelaciones, reclamaciones incluso de terna en concursos que se hacen en las distintas cortes de apelaciones y que acá se ingresan para que después lo vea reunido el Tribunal Pleno. En la mañana, a primera hora, cuando se ingresa desde el correo de la Corte, los antecedentes que corresponden a esta unidad de pleno, acá se da un ingreso y se reparte de acuerdo al dígito a cada uno de los tramitadores. Entonces ahí uno revisa el antecedente y redacta la resolución que corresponda. Y eso después se sube al sistema con la resolución para que salga firmado al día siguiente por el presidente de la Corte Suprema. De acuerdo a la tramitación, si es de mero trámite, uno lo hace. Ahora sí, algo más complejo, ahí se le consulta al jefe superior, que en este caso es la señorita relatora de pleno, y posteriormente, si hay que consultarle al presidente, él resuelve. Bueno, podría ser los concursos, porque como se ingresan ahora en la Corporación Administrativa en Recursos Humanos, después que se ven todas las postulaciones, acá posteriormente se tiene que ir recopilando todos los antecedentes de las postulaciones y eso es un poquito, no complicado, pero quita mucho tiempo. En general esto es más o menos, no es complejo, hay ciertas cosas de repente que son complejas, pero específicamente decir tal materia o tal antecedente o tal situación, no. Porque todos estos antecedentes administrativos que no son jurisdiccionales los ve el Tribunal Pleno reunido, ¿ya? Y hay algunas materias que incluso se han delegado las facultades por el Pleno al Presidente de la Corte Suprema, pero en general lo resuelve reunido el Tribunal Pleno. Todos los asuntos administrativos los ve el Tribunal Pleno. Se ha reunido todos los ministros que conforman la Corte Suprema. En esta unidad somos como 11, si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, acá somos 5 tramitadores. Hay 2 oficiales de sala, una digitadora de pleno y la persona encargada del ingreso diario de todos los antecedentes que llegan. Acá llevo, a ver, acá llegué el año 2005 más o menos, acá. Al pleno. Ah, claro.
acá a la Corte Suprema, a la Oficina de Pleno de la Corte Suprema. Claro, yo ingresé acá en la presidencia de don Adolfo Bañados, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya se llamó en una oportunidad a rendir un examen de conocimiento para posteriormente hacer suplencia. Y yo me presenté y de acuerdo a la evaluación que tuve, me llamaron. Y ahí estuve varios años haciendo suplencia y desempeñándome en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Secretaría Criminal, después tuve la Oficina de Pleno en la Corte de Apelaciones de Santiago y después ya subí acá. Bueno, fue fortuito. Un familiar me avisó que estaba este llamado, así que yo vine y me presenté al examen. Pero no, para nada, yo lo tenía pensado, no. Sí, por supuesto, además que siempre me gustaron las películas que tenían que ver con derecho, con juicio, qué sé yo. Y entonces me sentí muy, muy feliz cuando supe que había quedado acá y tener la oportunidad de poder desempeñarme en el Poder Judicial. De alguna manera me iba a ayudar para posteriormente tomar una decisión, que estoy agradecida al Poder Judicial porque me dio la oportunidad de poder estudiar. De hecho, me dio la oportunidad de poder sacar una carrera profesional, así que gracias a trabajar en el Poder Judicial, así que eso me tiene muy agradecida y muy contenta. De niña, siempre me llamó la atención las películas que tenían que ver con juicios, siempre. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ingresar acá al Poder Judicial, estaba feliz, porque de alguna manera había alguna relación con lo que yo desde chica me gustaba y soñaba con algún día poder ser abogado. Después que ya ingresé y ya estaba casada con niños, qué sé yo, tuve la oportunidad de poder estudiar. Y así que ahí lo hice, con harto sacrificio, pero valió la pena. Pero ahí me llamaron y me dieron una suplencia para trabajar en la Oficina de Pleno de la Corte de Apelaciones. Y ahí tuve unos meses. Se terminó esa suplencia y después me llamaron para trabajar en la Secretaría Criminal, haciendo otra suplencia. Y así estuve varios años. Después tuve una contrata y al final, el año 97, ya obtuve el cargo de titular, de oficial 4. Bueno, la experiencia fue cuando tuve la oportunidad de desempeñarme como secretaria interina en el segundo juzgado de menores de Santiago. Fue una experiencia muy enriquecedora. Fue muy, muy bonita la experiencia. Porque de alguna manera uno se interiorizó más allá de todos los problemas que tienen las familias con respecto a sus hijos, las pensiones, las visitas. Es un mundo aparte, donde se ve ahí la relación de los padres, tanto entre ellos como con sus hijos. Por eso, para mí fue una experiencia muy, muy bonita, una experiencia agradable y de que me aportó conocimientos también. Esa fue una grata experiencia la que viví. Bueno, tratar de ayudar a la sociedad haciendo justicia.
Eso, entregándole la herramienta a las personas que de alguna forma se sienten afectadas o que están, se les está perturbando algún derecho, qué sé yo, es la oportunidad que tienen para que eso sea recuperado. Bueno, también es un aporte que uno hace respecto de todo lo que, todas las materias que llegan, algunas más que otras, cuando dicen relación, por ejemplo, de las personas que están tratando de jurar como abogado. Entonces, ahí uno se siente satisfecha con el trabajo que uno hace cuando ve que esa persona se alegra cuando ve que todo su sacrificio en estudiar y todo lo que le ha en su momento complicado para poder jurar y cumpliendo todos los requisitos, puede hacerlo. Entonces, de alguna manera, uno intervino en ese proceso, minoritariamente, pero igual algo uno aportó. Entonces, de alguna manera, ese agradecimiento que sienten las personas se lo manifiestan a uno en representación ya de los ministros, por ejemplo, que no pueden ellos hacerlo directo. Entonces eso es gratificante cuando uno ve que la persona logra su objetivo. En general, las personas agradecen cuando uno los atiende, ya sea telefónicamente o personal, porque uno trata de darle, nosotros acá le damos una atención rápida y eficiente, como nos gusta a nosotros que nos den en otras instituciones. Entonces eso la gente lo agradece, porque no ocurre lo mismo con otras instituciones. Entonces eso lo queda muy agradecida la persona de la atención que se les da y en todo momento tratamos de solucionar su problema. A mí me apasiona todo el trabajo que hago diariamente, porque son todos los días cosas distintas. Todos los días llegan cosas que no es algo repetitivo, sino que son todas cosas diferentes. Entonces, no, en general, me apasiona todo lo que hago.